Vamos a hacer una ensalada de brócoli al microondas y necesitamos 3 o 4 tomates de ensalada, un manojo de brócoli, así como este, maíz dulce, aceitunas rellenas, pues sin hueso por lo menos, un poco de atún o bonito del norte, una pizquita de orégano, aceite de oliva, vinagre y sal. Pelamos los tomates y los cortaremos en cuadritos. En mi casa siempre se pela el tomate y se corta en daditos pequeños porque aquí siempre ha habido niños y ya una vez mayores se han acostumbrado así y les gusta. Pero cada vez hay más gente que lo hace de esta manera. De todas formas, esto, la forma de cortarlo no tiene nada que ver con la receta. Si vosotros tenéis otra costumbre, podéis hacerlo. Una vez pelados, tenemos que quitar esta parte central, que está más dura. Algunos tomates no la tienen, pero este sí. Yo se la quito. Y cortamos en daditos pequeños. Lo vamos poniendo en la ensaladera. Ya tenemos cortado el tomate y ahora le vamos a poner así un poquito de orégano bien desmenuzado. Este es orégano seco y lo desmenuzamos bien para repartirlo. Yo en algunas ensaladas pongo orégano. El que no tenga costumbre o no le guste, que no lo ponga. Pero si lo ponéis en este orden, echamos el orégano, le ponemos un poquito de sal, poca, porque luego vamos a corregir, y ponemos el maíz elote. Ahora le ponemos el aceite. Hay que poner el doble de aceite que de vinagre. Lo movemos muy bien y lo dejamos así reposar un par de minutos para que vaya cogiendo el tomate y el elote todo el sabor del orégano y el aceite. Mientras podemos ir haciendo otras cosas. Y aquí viene la parte más interesante de la receta. El brócoli lo cortamos en ramitos, así de este tamaño, o más pequeños. El tronco no nos interesa para nada. Este es el tamaño que vamos a poner en la ensalada. Si cocinamos este primero, luego lo vamos a partir en pedacitos así. Ya tenemos el brócoli cortado, bien lavado y escurrido. No tiene que tener agua, ni ponerle sal tampoco. Ahora cogemos un papel film . Lo ajustamos bien al bol. Con la herramienta de nuestro canal vamos a hacer unos agujerillos. Ahora lo llevamos al microondas. El mío tiene 1000 vatios de potencia, máxima potencia. Ahí.
que teníamos aquí la comida preparada. Un momento, vamos a ver. Lo llevamos al microondas a máxima potencia, 5 minutos. Y cuidado cuando salga porque estará muy caliente. Ya sacamos el brócoli del microondas, que vais a ver lo bien que queda. Y en solo 5 minutos. Cuidado que esto quema mucho. A ver si no nos quemamos. Hay que destaparlo. Y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Lo vamos a poner lo último en la ensalada, pero tiene que estar frío. Mientras se va enfriando el brócoli, vamos a ir armando la ensalada. Hemos guardado, mirad, un poquito del encurtido de las aceitunas, que viene muy limpio. Si no queréis, no se lo pongáis. Yo se lo pongo así. Y ahora las vamos a cortar a la mitad. El que quiera las puede poner enteras. Vamos cortando todas. Una opción es que le pongáis palitos de cangrejo. Ya va a ser una ensalada bastante completa. Y luego, pues con un segundo plato ligero, como ahora hace mucho calor, pues no entra mucha comida, la verdad. Luego lo vamos a mover todo muy bien para repartirlo. Bien, ahora le ponemos el atún. Yo lo tengo en dos fases. Uno es atún en escabeche, que es este. Está un poquito más mojadito que el otro. Se lo voy a poner primero. Y el otro es bonito del norte. Este se lo voy a poner en lascas así grandecitas. Porque le gusta a los niños encontrarse trocitos grandes. Yo creo que hay bastante. Ahora lo vamos a juntar todo. Y le ponemos el poquito de vinagre. Yo le voy a poner muy poco. Después, cuando pongamos el brócoli, lo vamos a probar de sal y de aceite. Ya estamos poniendo el brócoli. Mirad cómo queda. Súper blandito. Y podéis poner la cantidad que queráis. Pero creo que merece la pena hacerlo al microondas. Queda como al vapor. Y solo tardamos 5 minutos. Espero que os guste. Que os salga muy bien y hagáis la receta. Pues así nos queda esta riquísima ensalada. Y ahora la ponemos con papel film y la llevaremos al frigorífico hasta la hora de comer. Porque esta ensalada está muchísimo más buena fría que caliente. Y para los tiempos que corren, con el calor que hace, yo creo que les va a gustar muchísimo. Mirad, así queda nuestra ensalada. Que además de bonita, está muy, muy buena. Y es muy sana.